Bien, bienvenidos. Vamos a seguir discutiendo esta área de lo cardiometabólico, el consumo de oxígeno, pero ahora aplicado más a comparar diferentes ya prácticas del entrenamiento. Siguiendo discutiendo algunos principios, claro, pero yendo en una fase un poquito más práctica. Hablamos en el anterior video de todas modalidades de esfuerzo progresivo. Pero la pregunta es, ¿el consumo de oxígeno solo se alcanza en esfuerzos progresivos? No, también se alcanza en algunas formas de esfuerzo continuo o esfuerzo a intensidad estable. Vamos a imaginar que nosotros lo que vamos a analizar es un esfuerzo realizado a velocidad aeróbica máxima. ¿Sí? Un sujeto desde el inicio que está en reposo comienza de entrada a correr en velocidad aeróbica máxima. No en velocidad progresiva, sino en velocidad continua. Digamos, un tipo que llegó en una ergometría a 18 kilómetros por hora, por decir algo, y ahí alcanzó su máximo consumo de oxígeno, ahora, desde el segundo uno, comienza a correr a 18 kilómetros por hora. Obviamente, si es en campo, va a tardar un poco en llegar a esos 18 kilómetros, pero le decimos, no, vos corré a esta distancia, por ejemplo, 400 metros, 1,20, por decir algo. Sería 18 kilómetros por hora. ¿Qué pasa con el consumo de oxígeno en estas condiciones? ¿Desde el primer momento el consumo de oxígeno es máximo? No, de ninguna manera. El consumo de oxígeno en el primer momento es basal y el sujeto empieza a esa velocidad de consumo de oxígeno a aumentar el consumo de oxígeno. Más o menos se dice que hay un punto donde alcanza su máximo consumo de oxígeno y ese tiempo que fue. Desde el momento de empezar al momento de alcanzar el consumo de oxígeno, es el mismo tiempo que va a tardar desde haber alcanzado el consumo de oxígeno a agotarse. Es decir, que en esa carrera que llegó al agotamiento, es decir, a no poder mantener esa velocidad, y tardó tiempo X, al 50% del tiempo alcanzó el agotamiento. Y en el otro 50% del tiempo se mantuvo en consumo de oxígeno hasta agotarse, hasta terminar o hasta no poder sostener esa velocidad de carrera. Esto se produce en cualquier consumo de oxígeno. Es decir, que cuando uno establece una intensidad de trabajo determinada, aunque sea consumo de oxígeno, pero para la serie, antes de llegar al 50% de su tiempo de agotamiento, ese consumo de oxígeno en esa pasada no llegó al máximo. A partir del momento donde la persona disminuye su carrera, el consumo de oxígeno cae. Y va a volver a aumentar el consumo de oxígeno de acuerdo al tiempo que tardó en la pausa de volver a correr. Es decir, si yo corrí 1 minuto y caigo, el consumo de oxígeno va a caer más que si corrí 1 minuto y paro 30 segundos, donde arranco el consumo de oxígeno de una cantidad mínima, decíamos. El tiempo de caída de consumo de oxígeno es el tiempo de la pausa. Cuanto más pausa tengo, el consumo de oxígeno más cae. Y el tiempo de subida del consumo de oxígeno es el tiempo de carrera. Cuanto más corro, más aumento el consumo de oxígeno. Esto se da en cualquier sujeto, en cualquier condición. Esto es así, no es de otra manera. Obviamente que si ese sujeto lo hicimos a correr a su velocidad aeróbica máxima, va a alcanzar el consumo de oxígeno en un determinado tiempo. Y se va a agotar en un determinado tiempo. Pero si ese sujeto corre un poquito más lento, el consumo de oxígeno igual va a alcanzar su máximo consumo de oxígeno, pero va a tardar más. Y se va a mantener un montón de tiempo en consumo de oxígeno y se va a agotar y se va a tardar más, digamos. La curva es igual, pero más desplazada hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la pendiente de consumo de oxígeno depende de la velocidad a la cual corre. Si yo corro a velocidad aeróbica máxima, la pendiente es máxima. Si yo corro apenas por debajo, la pendiente es mucho menor. Y por lo tanto, tardo más en llegar al consumo de oxígeno. ¿Cuál es la BAM? La BAM es aquella velocidad a la cual yo llegué antes al consumo de oxígeno. No es velocidad a la cual llego al consumo de oxígeno. La velocidad a la cual llegué antes. Esa es la BAM. Si yo voy más lento, es velocidad consumo, pero no es BAM. BAM es una sola. Es la más rápida, la que llegué al consumo de oxígeno más rápidamente. Esa es la BAM.
Ahora, si yo corro a una velocidad muy lenta, en este caso expresado por la tercera curva, yo por más que corra a 2 horas no alcanzaré nunca mi consumo máximo de oxígeno. Es decir, hay determinadas velocidades donde llego a mi máximo consumo de oxígeno, pero ya por debajo de esas determinadas velocidades ya no alcanzo mi máximo consumo de oxígeno. Bueno, está demostrado que las personas a determinado, se agotan a determinado tiempo, pero solo en algunas velocidades alcanza su máximo consumo de oxígeno y en otras velocidades no. Está absolutamente demostrado. Hay una viejísima revisión de Wenger y Bell, muy interesante, que a mí me gusta mucho, porque él cruzó, estamos hablando de 1986, pero él cruzó frecuencia de entrenamiento, duración, duración en programa y nivel inicial de consumo de oxígeno y lo cruzó con diferentes intensidades de entrenamiento. Y ellos llegaron a una conclusión que a mí me parece muy interesante. La intensidad que aumenta en mayor medida la adaptación es aquella que se trabaja cercana al consumo de oxígeno. Estamos hablando en términos de consumo de oxígeno. Y esto es porque, como se van agotando mucho las fibras lentas, al final, en definitiva, lo importante es estimular las fibras 2A. Las 2A es la que me marca el consumo de oxígeno máximo. Si yo hago 10 pasadas de 400, las primeras 8 para lo único que me sirven es para agotar la lenta. Lo importante es trabajar sobre la rápida que lo hago en las últimas 2 pasadas. ¿No? Algunos entrenadores viejos decían, las únicas que me sirven son las últimas 2 de 10 pasadas. ¿No? Decían, muy interesante. Ahora, esto se logra en la medida que un sujeto entrene muchas veces y sobre todo en aquellos que tienen poco consumo de oxígeno inicial. Digamos, los que más adaptan son los malos, pero en los malos yo no puedo hacer tanta pasada alta, ya lo dijimos. Entonces, es toda una discusión de contrasentido. Obviamente, en la misma época, un trabajo muy interesante de Holosi decía que en seres humanos hay gran diferencia entre la cantidad de mitocondrias de fibra 1 y 2. Mucha diferencia. Pero esas diferencias entre la masa mitocondrial de las 1 y las 2 desaparecen en individuos entrenados. Es decir, nos contaron una parte de la historia. Nos contaron que las mitocondrias estaban en las 1, pero resulta que las mitocondrias están también en las 2A. Así que las 2A pueden tener muchas mitocondrias, las 2A pueden tener mucho consumo de oxígeno. Y es muy interesante entender esto. Porque si entendemos esto, entendemos todo lo que viene. Así que no hay que pensar consumo de oxígeno mitocondria 1, todo lento y duradero, no. Consumo de oxígeno mitocondria 2A. Opa, qué interesante. En un entrenamiento continuo, un entrenamiento intervalado, yo fatigo, trabajo para fatigar la 1 porque quiero estimular la 2A. Y decimos, ¿y si estimulamos la 2A de entrada? Porque encima las 2A tienen muchas de las enzimas lipolíticas. Fíjense, las enzimas lipolíticas están en la 2A. Y entonces. Entonces, claro, para nosotros la gran discusión no es aumentar el consumo de oxígeno, sino aumentar la economía de carrera. Esto es lo que a nosotros nos genera una gran estimulación. Y en la medida de lo posible, aumentar la economía de carrera, aumentando la fibra que vamos a utilizar. Yo no quiero poner mitocondria en la 1 para que me remocionen el ácido láctico de las 2A. Yo quiero poner mitocondria en las 2A para que trabajen sin lactato. Esto parece una discusión casi de dibujito animado, pero es la discusión real. Es la discusión en la cual nos enfrentamos. Bueno. Ya le mostré lo de eficiencia biomecánica. Por lo tanto, en estos 3 grandes discusiones, nosotros obviamente la que preferimos es la eficiencia biomecánica o economía de carrera. Esta es la que a nosotros nos deslumbra. Y esto es la que modifica todo lo que hacemos. Esta es la que queremos. Al final de esta presentación vamos a discutir de esto, por cómo llegamos a esto. Obviamente, teniendo claro que la pausa debe ser pasiva si queremos mucho volumen de trabajo. Y la pausa debe ser activa si queremos poco volumen de trabajo y muy intenso desde el consumo de oxígeno. Pero sabiendo entonces que cuando hablamos de activa y pasiva, estamos demostrando que, por un lado, activa intermitente con Dupont, por otro lado, activa intermitente intervalado con Bilat, estamos demostrando que los métodos interválicos, como dije anteriormente, la pausa activa remociona el lactato y me permite sostenerlo más, los medios intermitentes, la pausa pasiva
me aumenta la oxigenación muscular y me permiten sostenerlo más. Fíjense, en el trabajo de Dupont dice, la pausa activa me baja el tiempo de agotamiento del 50%. Ahora, claro, por ahí yo quiero tener menos impacto articular en una rehabilitación, y digo, bueno, le meto una pausa activa, ¿para qué? Y para conseguir un logro similar en menos tiempo. Podría ser. Digamos, las herramientas hay que utilizarlas todas. Lo que hay que saber es por qué las utilizamos y para qué, y en qué momento y en qué sujeto. Y acá está claramente cómo la contracción muscular me comprime las arteriolas. Me comprime las arteriolas, disminuye el flujo de oxígeno intramuscular. Disminuye el flujo de oxígeno intramuscular, lo que va a hacer es que disminuya la reposición de oxígeno en la mioglobina. Disminuye la reposición de oxígeno en la mioglobina, me impacta sobre la respiración mitocondrial. Clave en el ejercicio intermitente. Clave en el ejercicio intermitente. Pero además, una vez discutiendo, me acuerdo, en el CENAR, cuando yo trabajaba en el CENAR, nos juntábamos todos los jueves a discutir con unos amigos, Pablo Marazo, entrenador de la selección de handball en ese momento, el Topo Represa, de biomecánica también, que sigue en el CENAR, y discutíamos y traíamos trabajo. Y me acuerdo que un día trajo uno este trabajo, que dice, bueno, no, mirá, Borrani lo que mostró, que estábamos hablando en ese, discutiendo el slow component de consumo de oxígeno. Entre paréntesis, una boludez, pero estábamos discutiendo eso. Y cuando yo vi ese trabajo, dije, a ver, este tipo lo que hizo fue una pasada de consumo máximo de oxígeno a agotamiento, al 95%. Y hizo electromiografía. La electromiografía lo que hace es que, cuando un sujeto comienza a trabajar, obviamente en el inicio recluta fibras rápidas, es decir, la actividad electromiográfica marca el número de fibras rápidas, pero después va haciendo inercia, va haciendo fibras lentas, todo esto es lento, finalmente las fibras lentas se van agotando y empieza a funcionar de nuevo las fibras rápidas, mucha cantidad de actividad electromiográfica. Y dije, ¿y qué pasará en los métodos? Entonces probamos, electromiografía de intervalado, minuto y medio por minuto y medio, minuto y medio por minuto y medio, y electromiografía de intermitente, 15 por 15, 15 por 15, 15 por 15, hace muchos años hicimos esto. Y encontramos que en realidad el intervalado, cada vez que más siguen pasadas, como dice la bibliografía, cada vez menos activación de fibras rápido, pero miren lo que ocurre en el intermitente, la activación para el mismo esfuerzo cada vez es mayor, porque hay enorme cantidad de fibras rápidas. ¿Por qué? Porque es la que me permite acelerar. Si yo estoy acelerando y paro, esto es pura fibra rápida. Y esto es muy interesante. Sí, que estamos empezando a armar el combo del intermitente. Alto consumo de oxígeno, poco lactato, lipólisis, estimulación de 2A. Estamos empezando a armar este combo. Obviamente, en términos de consumo de oxígeno y intervalado versus intermitente, observamos que el consumo de oxígeno es relativamente similar, pero obviamente que a la misma velocidad el intervalado tiene un poquito más de consumo de oxígeno que el intermitente. Pero, si analizamos en términos de lactato y volúmenes expiratorios, el intervalado tiene mucho más volumen expiratorio que el intermitente. Digamos, tiene un poquito más de consumo de oxígeno, pero mucho más de lactato. Y así se dan todos los trabajos. Todos los trabajos, donde se ve claramente que el pico de consumo de oxígeno es mayor en el intervalado, pero ¿qué ocurre? A intermedia, digamos, al 95, 90, cerca del 100, pero no en el 100, el intermitente ocupa mucho más espacio, tiene picos un poco más bajos, pero mucha más cantidad a lo largo del mismo tiempo. Entonces, en términos de alcanzar consumo de oxígeno a la misma velocidad, el intermitente balado alcanza piquitos más altos, pero el intermitente alcanza piquitos su máximo del 95 y 90% mucha más cantidad. Se sostiene en áreas muy intensas de consumo de oxígeno más tiempo que el intervalado. En términos, si uno analiza el continuo, el intervalado con el más corto intermitente, obviamente que en términos de total de trabajo, el continuo tiene más trabajo. Claro, yo no voy a correr una maratón intermitente. La maratón la corro continuo, dieta fuera de discusión. Ahora, si yo analizo la potencia generada por unidad de tiempo, en términos comparando el trabajo puntual y no la pausa, el intermitente me alcanza el doble de potencia que el continuo. Si me alcanza el doble de potencia de continuo, porque me está trabajando fibras rápidas. Y porque en términos de economía de carrera, me está comparando la carrera de inercia con la carrera de aceleración.
Si pensamos en carrera de inercia, pensamos en fibras lentas, en apoyo de todo el pie en general, en mayor amplitud y poca frecuencia. Si pensamos en la aceleración, pensamos fibra rápida, apoyo del metatarso, inclinación en grado del eje del cuerpo hacia adelante, más frecuencial y menos amplitud. Entonces, ¿yo quiero entrenar la aceleración entrenando mucha inercia? De ninguna manera. No hay manera de sostener esta discusión. Sí, la especificidad metabólica no tiene nada que ver con la especificidad biomecánica. No hay manera de sostener esta discusión, muchachos. Yo no puedo entrenar a un jugador que hace todo el tiempo aceleraciones de 10 a 20 metros corriéndolo 1000 metros. No existe esto, no existe esto. Por más lactato que midamos, por más consumo de oxígeno que midamos, es directamente una locura pedagógica, una locura científica. Una locura. Además hay que tener en cuenta que cuando yo comparo la misma velocidad promedio en una carrera de 400 metros y una carrera de 10 segundos, para promediar los 10 segundos tuve que aumentar la velocidad más, digamos. Si yo en 10 segundos lo corro a 5 metros por segundo, en realidad yo llego a 6 metros por segundo de pico de velocidad. Porque como ven acá, yo no arranco, arranco de cero. Por lo tanto, para promediar tengo que correr mucho más rápido. Entonces, la velocidad máxima, por más que la promedio sea la misma, la velocidad máxima en ese gesto, en el intermitente, es mucho mayor, por obvias razones. Por obvias razones. Por lo tanto, todo el tiempo yo le solicito a mis fibras rápidas que aceleren. Y eso lo hacen las fibras rápidas, la lenta no acelera, solo mantiene la inercia. Entonces, obviamente, que hay mucha discusión, que en términos del tiempo en el que me mantengo al consumo de oxígeno al 110%, como se ve acá, de la BAM, es mucho mejor, en tiempo de consumo de oxígeno al 120 es mejor. Pero acá la gran discusión es, ¿yo quiero un tipo que me corra mucho consumo de oxígeno una vez, o yo quiero un tipo que me corra alto consumo de oxígeno 90 minutos? Es igual que con la velocidad. Yo quiero un tipo que sea muy veloz una vez o muy veloz 90 minutos. Obviamente, si yo negocio ser 90 minutos, va a ser un poco menor. Y si yo quiero ser la máxima, una carrera de 100 metros, el volumen va a ser menor. El intermitente lo que a mí me prepara para correr altamente intenso, acelerando 90 minutos. Y por eso seguimos pensando que el límite de 110% de la BAM es un muy buen límite para el intermitente, para el volumen de intermitente, no para la intensidad, pero sí para el volumen. Obviamente el intermitente me exige para la misma intensidad de consumo de oxígeno un poco más de velocidad, 120 por ejemplo. Bueno, todos los trabajos demuestran más o menos lo mismo, pero todos los trabajos en términos hacen una gran diferencia. Fíjense este trabajo entre a cualquier duración entre el 105 y el 115 en términos de lactato es muy importante. Digamos, el 110 es un límite de intermitente aeróbico para mucho volumen que se marca permanentemente en la bibliografía. Hay una gran coincidencia bibliográfica en ese límite del 110%. Lo mismo pasa comparando la oxigenación, hay un gran límite de la misma, volvemos al mismo tema, volvemos al mismo análisis, en este caso ya no de intensidad, sino comparando 6 segundos por 9 de 24 por 36. Entonces fíjense cómo a la misma velocidad, la misma densidad, 6 por 9, 24 por 36, la diferencia en términos de producción de lactato es enorme, es enorme. Y ahí volvemos a nuestros 15 segundos, en nuestros deportes. No en el atletismo, pero sí en nuestros deportes. Y si analizamos la relación entre activa y pasiva, también hay más trabajos que demuestran que la pasiva me permite el aumento posterior muy importante. Ahora, sí, volvemos a la misma discusión. Si yo lo que quiero aumentar el consumo de oxígeno, la activa me permite aumentar más el consumo de oxígeno. Si yo lo que quiero aumentar es la resistencia en el tiempo, en términos de tiempo de agotamiento, obviamente la pasiva es mucho mejor y eso dependerá del objetivo que tengamos. Bueno, obviamente si comparamos a la misma velocidad, miren la diferencia que hay entre correr continuo en tiempo y correr intermitente. Cuatriplica, quintuplica, sextuplica el volumen, digamos. Nosotros somos lo que queremos, que algo para mejorarlo tenemos que hacerlo mucho tiempo y de alta intensidad. El intermitente en esto nos cae exactos y por eso es que lo hacemos. En este caso son casi 4 veces de aumento de un tiempo con el otro con respecto a la misma velocidad de carrera. Es entrenar el mismo entrenamiento 4 veces más es mucho mejor y todos los estudios
que nosotros tenemos y que podemos mostrar van todos en la misma línea. No quiero agotarlos mostrando tanta revisión bibliográfica. E inclusive vemos lo mismo en chicos y en jóvenes. El ejercicio intermitente en atletas de endurance jóvenes presenta mayor tiempo, igual consumo de oxígeno a 100% que al 110 en 30 segundos. Fíjense, cuando nos vamos al 30 segundos, ya hasta 110 puede ser muy alto. Y a 30 segundos hay que bajarlo a 100. Pero igual estamos hablando siempre en esos mismos, en ese mismo término, en ese mismo volumen y duración. Diferencias, obviamente, fíjense que en protocolos 30-30 contra 3 minutos por 3 minutos, el tema del total del tiempo en el cual nosotros podemos completar es una gran, gran, gran diferencia. Y obviamente hay mucho mayor. Y por lo tanto, digo, hay gran diferencia en los trabajos que se pueden hacer a cualquier intensidad. Lo mismo pasa en esto, en activa y pasiva. Fíjense que, si bien en activa hubo un aumento del tiempo de agotamiento, en pasiva casi lo duplicó. Entonces, en función de su adaptación al entrenamiento en términos de volúmenes de alta intensidad, seguimos pensando que la pausa pasiva es la que mejores indicaciones se producen a lo largo del desarrollo. Y acá en este trabajo están comparando, para que tengan una idea, entre continuo al 60, intermitente al 90, es decir, intermitente con continuo lo comparan con un 30% más de intensidad el intermitente en chicos. Y muestran que los aumentos del consumo son bastante similares. Son bastante, es decir, el trabajo de consumo es bastante similar, por lo tanto, que se utilizan velocidades gestuales mucho mayores. A la misma velocidad gestual, donde el continuo hace 80, el intermitente hace 90 y así sucesivamente. Digamos, pueden aumentar. Lo importante para nosotros, insisto, es la intensidad gestual. En algún trabajo, ya hace también muchos años que desarrollamos, donde comparamos jugadores de fútbol, hicimos ergometrías con consumo de oxígeno donde comparamos. En un grupo, siempre en los dos grupos eran etapas de 3 minutos, la diferencia es que en un grupo esa etapa de 3 minutos era 1 minuto y medio de carrera por 1 minuto y medio de pausa, mientras en el otro grupo era 15 por 15. Entonces, en los mismos 3 minutos, en ambos protocolos, corrían 1 minuto y medio, paraban 1 minuto y medio, en un protocolo era 15 por 15, así que lo hacían 6 veces, en otro protocolo lo hacían una vez sola, 1 minuto y medio por 1 minuto y medio. En rosa ven el protocolo intervalado, el intermitente ven el protocolo intermitente. En la primera gráfica de la izquierda superior que dice V2 máximo, ahí estamos comparando cada 30 segundos. Entonces, ahí el intermitente que estamos poniendo es el promedio de trabajo y pausa, y por eso es tan bajo. Ahora vamos a corregirlo eso en la tercera gráfica. Pero miren, de todas formas, que el intermitente pudo correr 6 minutos más, es decir, aumentábamos la velocidad cada 2 minutos, por lo tanto terminó corriendo a 22 kilómetros por hora, mientras el intervalado a 18 kilómetros por hora. Si miran el consumo de oxígeno en la gráfica de abajo, que ahí ya sí está graficado cada 10 segundos, es decir, que tienen el pico de actividad y el pico de reposo, ven que en rosa el consumo de oxígeno intermitente termina siendo mucho mayor que en intervalado, que es el azul. Fíjense la gran diferencia. Y si miran el que dice cociente respiratorio, ven como el cociente respiratorio del intervalado fue mucho mayor que el cociente respiratorio del intermitente. Por lo tanto, el intermitente permitió, con la misma densidad y la misma velocidad, más velocidad de carrera, más consumo de oxígeno, y el 33% del consumo metabólico durante el esfuerzo intermitente hasta agotamiento fue del 33%, digamos. El 33% de lo consumido en el intermitente fue grasas, medido por cociente respiratorio y lactato, mientras que el cociente respiratorio del intervalado fue un promedio de 1.1, digamos, fue todo glucolítico. Es decir, que claramente el intermitente nos permitió correr más rápido, con más consumo de oxígeno y menos lactato y más consumo de grasa. Obviamente para nosotros esto es una clara demostración de que la utilidad. Estos fueron hechos, los dos test en los mismos sujetos, hechos al azar, con la misma protocolo de entrada de calor y un estudio bastante completo que nos permitió. Otro elemento que nos dio el estudio es que la frecuencia cardíaca se correlacionó con el consumo de oxígeno en los dos protocolos. Digamos que la frecuencia cardíaca fue útil para determinar intensidad en ambos protocolos. Bien, como muestran ahí, la frecuencia cardíaca, si bien fue el intervalado tuvo más rango y el intermitente menos rango, el promedio fue muy similar. Bien,
terminando esto del análisis cardiometabólico, insisto, espero que se entienda, se comprenda. Estamos en el tiempo preestablecido de cercano a 20 minutos, así que, bueno, espero que ya con estos primeros 4 videos iniciales les sirva para el análisis y para la discusión, y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.